cazando un Mustang. ¡Mames! Bonita, bonita la curva, bonita, papito. Lo va dejando, lo va dejando. Pero no siempre hay que ir como, como loco, ¿verdad? ¡Calentito! ¡Rico, sabroso! ¡Huevoneando Biker! Pues vamos a ver qué tal nos va con esta preciosura, amigos. Nos va con este monstruo. La verdad tengo muchas, muchas expectativas. Vámonos, papito. Está cómodo el asiento. ¡Ay, la madre! Trasero, bien. Antes de correrle, delantero, bien. Ok, trasero muy bien. Vamos a ver cómo se mueve. Sabroso. Se siente muy bien los movimientos, la neta, ¿eh? O sea, tengo modo race, amigos. Vamos a ver qué tal da este show. La neta está más cómoda el asiento que el asiento 900, ahí sí. Los espejos, vamos a ver que se vean bien, bonitos, ahí está. Este que se ve mejor, más abierto. Este que se ve también más abierto, ahí está. Muy bien. Se siente brusca la moto, la neta, ¿eh? O sea, nada que ver con la japonesita, que se siente como más... más suave y la entrega del torque y eso, esta se siente un poco más salvajona. Se siente más ágil de llevar que la Z900. Bueno, pues pesa menos también. Pero fíjense que las velocidades a la hora de meterla se sienten... no se siente esa mantequilla de japonesas. ¡A la madre! El empuje está bien especial. ¡Ay, güey! Se está cabrón, ¿eh? ¡Oh, se compró otra moto pasándola! La Superman Revolucionaria, el empuje está más salvajón, ¿eh? Órale, no, si está... no sé si... o sea, no es ese empuje como gradual. Ya pasando de 8, se convierte en un monstrillo, ¿eh? Ahorita vamos a ver en carretera qué show. Sí, ¿eh? A mí me he dicho que pasando a las 10, despegaba bien machín. Pues ya en 8 ya se empieza a sentir un torque así muy, muy atascadón, ¿eh? Rico, o sea, es progresivo aquí. Vamos a ver aquí, progresivo. Ya en las 8 como que ya se empieza a sentir esa brutalidad de poder, ¿eh? Ah, me gusta. Fíjense que a pesar de que seamos que el sonido de las motos estas no son tan... no son tan rudas, digo, no son tan suavecitas. Sí, te da esa sensación como de macho, ¿eh? Y eso que el escape no está modificado ni nada, amigos. El escape viene tal cual así. ¡Ah, no manches! ¡Qué ricura! ¡Qué ricura, eh! No, es que sí, la hora de bajar las velocidades cuesta, ¿eh? Cuesta. O sea, de subida estoy muy bien. De bajada, cuesta. No me agrada. No siento esa mantequilla. Esa mantequilla de las... pues sí, de las motos japonesas. No siento así. Saborcito, rico. Hay que darle con enjundia a la primera, porque no se siente que entre así chido, ¿eh? Hay que darle, o sea, la primera hay que darle con enjundia. Para abajo todo tiene que ser como con enjundia, porque no entran ahí tan chidas como no quisiera. ¡Qué emoción, amigos! Vamos a darle, pero sabrosito. Saludando a la banda, a huevo, como debe de ser, papito. ¡Oh, manches! ¡Qué emoción! Te lo juro que... pocas cosas en el mundo hay que me exciten tanto como manejar motos. Nuevamente, este pinche motos son la locura de las locuras, ¿no? Ay, no manches, hasta es que el estómago lo siento así como rico, ¿sabes? Un amigo me decía hace poquito, bueno, ya después de estos 900, ¿qué tanto te puede sorprender una moto? La neta, yo diría que ya poco, la neta, pero me ha tocado manejar dos motos en particular que sí me han volado los sesos bien cañón. Fue la Monster 1200 y la Yamaha R1, la M. No mames, vuelan esas estupideces. Más que nada, la Monster tiene un torque estúpidamente salvaje y la R1 es la que más vuela. Pues miren, vamos a empezar a darle, a ver qué show. Sabrosito, relajado. Me encantó el chavo de la TBR, me dice, ¿qué? ¿Toma una foto con tu moto? Y digo, sí. Mi moto, ojalá, papito. Ojalá.
Vamos a ver qué show en curvitas, papito. Ah, oh, rico, rico. Aquí en estas curvitas de aquí siempre hay un poquito de vibraciones. Vamos a darle. Muy bien. Freno, ah, frenos muy responsivos, ¿eh? El trasero muy bueno. Trasero, bueno. El delantero sí, una bestialidad. Ya, pasando esto. Vamos a ver qué tal nos va. Obviamente no lo vamos a poder colgar con todo nuestro máximo, eso. Porque pues moto prestada, ya sabes, ¿no? Es muy diferente. Aparte, pues, siempre hay que tener precaución, amigos. No manches, qué rico, qué rico. Vamos en cuarta, muy a gusto, muy tranquilito. Vamos viendo qué onda con las curvitas, sabrosito. Ah, rico. La inclinación se siente bien. Se siente mucho más. Sí, ¡ay, güey! ¡Uy, que esos cabrones están bien potentes! Sí, se siente mucho más. Más fácil de llevar que las Z900, ¿eh? Y la Z900 yo la siento muy a gusto, pero esta siente... Por el tema del peso, ¿no? Es que 20 kilos se hacen la diferencia. 20 kilos y 200 caballos de fuerza, bueno, pues hacen la diferencia de manera bestial, ¿no? ¡Ah, no! ¡Qué ricura! Sabrosito, en las curvas se comporta muy bien. Como es, dejen un poquito más largos, se comporta muy sabroso. ¡Ah, no! ¡No, tráfico! ¡No! ¡No hagan esto! Frenos muy bien. Les comento que la bajada de marcha se siente como rara, como que no es buena tan chido para abajo, como que le cuesta, no se siente tan sabrosa como las, no sé, como las japonesitas. Vamos a darle. ¡Ay, la madre! ¿Tiene quick shift? ¡Ah, sí tiene quick shift! Y acá, usando el clutch como retrógrada. ¡Ah! ¡Qué rico! A ver, todo chido. Pues ya, por ahí está despejando este pedo. No manches, qué rico, vamos a ver esta curvita así sabrosa. A ver, sí, papito, muy bien. Ahorita me van a rebasar los de las deportivas, ¿eh? Porque esos güeyes sí se llaman bien intensotes. No mames, qué bonito. Ah, qué rico. Vamos a cruzarnos de aquí. Pinche tráfico, vale madres. Y fíjate que lo intentamos hacer el sábado por tema de que no quería que hubiera como... Pues sí, no quería que hubiera tantos carros. Porque el domingo ya ven que se ataca, ¿no? Se ataca para Tres Marías, así. ¡Uy! No manches, a las 8 sí está bien salvaje este pedo, ¿eh? A las 8 sí se enloquece la bestia. Dale el testastreta que lleva adentro. ¡No mames! Está muy cabrón, ¿eh? Ahí va el Mustang, cazando Mustang. Así que está la miniatura, cazando Mustang. Cazando Mustang en una Street Fighter T4S. ¡No manches! ¡Ven en chinga! ¡Pero en chinga! ¡No mames! ¡Sí llega muy cabrón en chinga este pedo! ¡Perra madre! ¡Se fue! ¡Se la había atascado! ¡Pa! ¡No mames! ¡Así le da un sabroso! ¡Se le va, eh! ¡R1 con chinga! ¡No mames! ¡Yo no sé cómo las chicas no se quedan! ¡Se quedan bien con esos güeyes! ¡Están bien cabrones! Uy, se metió bien sabrosa esa curva, ¿eh? Oh, vale, si le va dando bien atascado. En cualquier momento va a aparecer ese amigo, yo creo. ¡Wow! Me encanta este pedo. ¡Oh, qué rico! Lo siguió un ratito, ¿no? Lo siguió un ratito, pues... Es que también son güeyes que... Bueno, pero este tema también son... Hace mucho tráfico. Y también son güeyes que todo el tiempo que vienen aquí, se la saben. Es como su camino, no sé si de día, pero cada 8 días ya más o menos te la vas aprendiendo, ¿no? Y a pesar de que esta moto va bien, ¿eh? Ahí va, amigo. CBR600, ¿te lo seguimos o qué pedo? Déjame un poco para atrás, posición chingona. ¡No mames! Bonita la curva, bonita, papito. Me va dejando. ¡No mames! ¡Qué chingón está este perro! Pero no siempre hay que ir como loco, ¿verdad? ¡Calentito! ¡Rico!
más sabroso. No manches, ¿cómo acaba de correr aquí? Oh, no manches, ya va en chinga este perro. Me encanta la potencia, muy agradable, muy rico. Te reanima, te hace sentir vivo. Ya sentí que vas a morir y también te sentí vivo. Qué recura, Todos estos préstamos de amigos, de suscriptores. Pues, no, man, tienen unas monstruísimas de motos. Ah, qué recura manejar estas cosas, Qué recura. Ya, si hubiera habido menos carros, hubiera agradecido. Fíjate que no me fijé cuánto llegué en el velocímetro, pero no, creo que vi como 2.30, 2. Sí, como 2.30, no vi mucho, la verdad. No vi mucho porque, ¿saben qué? Es que no hay mucho espacio, hay muchos carros y así. Pero llegan chinga. O sea, luego se siente, el poder es muy progresivo, pero no progresivo lento, es un progresivo muy rápido. O sea, hasta cierto punto tiene tanta resistencia y tiene tanto control la moto. O sea, si te ponen tu madre, obviamente, ¿no? Pero no creo que sea tan fácil. Digo, si eres novato, obviamente no te recomiendo tal vez esta moto. O sea, sí, pues igual y lo manejas en los controles de tracción más altos, la potencia que está más relajada. Tiene bastantes ayudas, ¿no? O sea, para que no la vayas a cagar. Ah, ya estoy picando el Quick Shift de bajada. Sabrosito, amigos. Pues bueno, pues ya llegamos aquí a Tres Marías. A ver si mi amigo está aquí. Hoy ya se llevó la Z900 y me encantó. Chulada, ¿eh? Chulada. ¿Para dónde comemos? ¿Mande? No, me quedé tomando fotos y videos. Y unos tipos me tomaron fotos así. No, está muy bien, ¿eh? Se siente muy cabrón, güey, la neta. No, que bien chingo de tráfico, ¿no, güey? Vale, madre, güey. Lo más que le puedo dar es, creo que son como 2.40, güey, porque estaba estorbando el tráfico. Te sigo. 2.40.